caso, haciendo ver su protesta por lo que ha pasado esta noche. Definitivamente sí, porque nosotros como pobladores somos jóvenes, realmente estamos muy preocupados. Recientemente ha pasado 6 meses que hemos estado todos en casa por el tema de la pandemia. Ahora queriendo recuperarnos, estando en las calles, estando en nuestro centro de trabajo. ¿Y cómo van a hacer eso? Van a traer una inestabilidad, no solamente a uno, a unos cuantos, más de 33 millones de peruanas y peruanos que están buscando la alternativa de salir adelante. Sin duda lamentable todo esto que ha pasado. Es muy lamentable, por eso estamos aquí todos nuestros compañeros apoyando sobre esa inestabilidad. ¿A quiénes representa, señor, usted? Nosotros somos del Partido Morado también, pero aparte de ser una organización política, somos ciudadanos que también tenemos el derecho de protestar, que realmente este Congreso está de más. Y realmente mañana el nuevo presidente no me va a representar ni aquí ni nunca. ¿Qué podría decir de nuestros congresistas que han votado a favor de esta vacancia del presidente? Definitivamente no pensaron en los peruanos, pensaron en sus intereses. Y es una vergüenza para todos los patrones. Es más, a nivel internacional, de nuevo vamos a pasar por eso. Ningún país va a querer invertir en Nuevo Perú. Jamás lo va a volver a hacer. Va a traer una estabilidad económica. Y eso es lo peor que puede pasar ahora en esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Así es. Si hay palabras que rescatar de este Congreso, es un Congreso bastante irresponsable. Es un Congreso bastante indolente. Es un Congreso que parece que no viviera aquí en el país. Perú, que tanto queremos muchos peruanos, 33 millones de peruanos, es un Congreso que parece que no ve la realidad nacional. Muchas familias hoy en día han perdido familiares, amigos, todo tipo de amistades. No tienen cómo vivir, están viviendo prácticamente a la deriva. Más que estas decisiones irresponsables que ha tomado este Congreso y los congresistas, peor aún, de la región San Martín, nos lleva más a una inestabilidad política, social, laboral y peor en esta crisis sanitaria. La verdad, totalmente irresponsable este Congreso. Muchas gracias. No nos representa. Muchas gracias. Palabras de... Existe una manera de un rechazo por parte de la población, dándonos cuenta que el contexto está complicado y existe también un aprovechamiento, sobreponiendo intereses personales. Yo soy de Picota, amigo, pero actualmente radico en Tarapoto, de aproximadamente 9 años o 10, y hoy vine a alzar la voz de protesta con mis otros compañeros que han podido acudir, no para favorecer al expresidente Vizcarra, sino para darnos cuenta de que tenemos que unirnos dentro de esta crisis política que se avecina y de esta forma poder conciliar con la gente para darnos cuenta del gran problema que vamos a tener que enfrentar nosotros como personas. Es algo, digamos, sorprendente lo que puede haber pasado hoy día, ¿no? Claro, creo que somos el único país que en menos de 10 meses, en menos de un año, va a tener 3 presidentes, y esto es algo pues inaudito. Y más que todo por la forma en cómo se ha dado, porque lo he intentado 2 veces y realmente no es dable que dentro de una crisis salubre, dentro de una crisis económica, ahora tendremos que lidiar como personas, como sociedad, como peruanos, una crisis política. No debemos ser parte de esto, porque no nos merecemos tanta desgracia como Perú, como país. Felicitarlos a ustedes por haber venido hoy día, porque representan un buen grupo de jóvenes que están presentes esta noche acá en protestando aquí en la Plaza de Tarapoto. Sí, claro, gracias por ello, y invitamos a la población en general que se une mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar nuevamente acá concentrados en la plaza para de esta forma poder marchar, protestar y hacer escuchar nuestra voz, porque no solamente se trata del voto a veces, sino la voz y voto es lo que nos unifica, y nosotros pues podemos de esta forma protestar pacíficamente y demostrar nuestra molestia con todas las personas con el Congreso en sí ahora y con la política en general que se está yendo al tacho. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Para ustedes, esto ha sido una autoconvocatoria. Los que desean participar también, no se sabe exactamente cuándo se volverá, pero esta es la manifestación popular, es un derecho constitucional, nadie tiene por qué. Mañana a las 8, mañana a las 8, la noche. Manteniendo los protocolos, cuidándonos y manifestándonos de manera legítima, porque es nuestro derecho y así está en la Constitución. Gracias y bravo, que vive el pueblo. Congreso oportunista, vergüenza nacional. Congreso oportunista, vergüenza nacional. Congreso.